Cuando terminan las llamas, empieza su labor. Son equipos especializados en la investigación de incendios. Hacemos lo contrario que fixo o lume. O lume empezó aquí e foi ardendo hacia lá. Nos vimos da lapa aquí, sempre buscando o lugar do inicio. Su camino termina donde arrancaron las llamas, es el lugar del crimen, un espacio que acordonan para luego rastrear minuciosamente en busca de pistas. Tamizamos todo que a zona do inicio, buscando pequeñas partículas de metal, y para eso utilizamos o imán. Las banderas simbolizan el inicio del incendio y la dirección que tomaron las llamas. En su camino el fuego arrasa montes, plantas y animales, pero deja tras de sí el rastro del incendiario. Hasta con lupa, a ver qué aparece. Si no aparece absolutamente nada, tuvo que ser un mechero o una cerilla. Que no existan pruebas físicas no significa que el delito quede impune. La Guardia Civil trabaja en paralelo a la policía, identificando a los sospechosos hasta dar con el autor. Toda la colaboración ciudadana es poca, en este caso. Cuanto más hubiese, mejor. Las declaraciones de los testigos son básicas. Será el juez el que determine si existen indicios suficientes para la condena. A día de hoy el Código Penal castiga estos delitos con 5 años de cárcel, 10 si se pone en peligro a las personas. El gobierno prevé aumentar estas penas y obligará a los incendiarios a pagar el coste de la extinción.